cuando yo tengo una serie de instancias, ¿vale? Si yo modifico los componentes, y siempre digo modificar o editar, ¿vale? Cuando tenga que hablar de mover, rotar y escalar, digo transformar, ¿vale? Es una diferencia muy sustancial, ¿vale? Transformar es transformar una geometría, que es mover, rotar y escalar. Y cuando digo editar o modificar la geometría, ¿vale? Sus componentes, los polígonos, los vértices, las aristas, ¿eh? En ese aspecto ya sí que estoy influyendo en las demás instancias, ¿vale? En este caso yo estoy editando o estoy modificando un componente, con lo cual estoy modificando también los componentes de sus instancias, ¿vale? Pero si yo a este objeto lo transformo, es decir, me lo muevo aquí, lo escalo, por ejemplo, así, ya no está afectando, ¿vale? Ya no está afectando a sus instancias, ¿correcto? Entonces, esa es una gran diferencia que nos va a permitir, pues que un objeto se diferencie de otro, de otra instancia suya, ¿vale? Solo por medio de, de las transformaciones, ¿vale? Sin tener que editar. ¿Vale? Pero el problema que tiene esto es que si tú, por ejemplo, quieres hacer una farola, imaginaros que queréis hacer un desperfecto, tenéis, por ejemplo, 50 farolas y queréis hacer un desperfecto en una de las farolas, un abollón, lo que sea, ¿vale? Porque está un poquito, hay que intentar siempre, cuando se hacen infografías, tú siempre ves lo típico, es todo perfecto y tal, pues se tiene que tender a la imperfección, porque eso es más realista, ¿vale? Es lo que vemos, lo que estamos acostumbrados a ver. En cuanto vemos mucha perfección ya... Hombre, obviamente, si vas a hacer una nueva urbanización, pues no le vas a poner ahí una farola, no. Pero si queremos algo ya más artístico, lo suyo es que ocurréis, pues eso, las imperfecciones... Luego, por ejemplo, las manchitas, porque todo al final es viejo, ¿vale? Al final siempre tiende a haber imperfecciones en todos los lados, ¿vale? Pues el rollo es que esas imperfecciones no se pueden hacer de esta manera. Se tienen que hacer deformando la geometría, y a la hora de deformar la geometría ya sí que estás afectando, si tienes instancias, estás afectando a las demás instancias, ¿vale? Por eso normalmente lo que solemos hacer es hacer las instancias, modelar para que todas partan de ese modelo y luego ya hacer un objeto único y deformarlo, ¿vale? Abollarlo, mover vértices, mover, ¿vale? Con el soft selection, se utiliza mucho el soft selection, pues se coge, por ejemplo, un abollón, pues se coge un vértice, se hace un rango, digamos, de deformación, ¿vale? Y se mueve un poquito, ¿vale? Pa, 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 pa. Y listo, ¿vale? O te lo llevas a ZBrush y ahí le haces los abollones, ¿vale? Y los rayados. Y así, pues normalmente es como se suele hacer todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo este objeto aquí, voy a quitar el snap. Tengo este objeto aquí separado, ¿vale? Separar uno de las instancias de otra. Entonces, yo aquí tengo este objeto instancia separado de este objeto instancia, ¿vale? Y yo quiero unirlos, ¿vale? Porque este módulo de aquí hay una pared totalmente lisa,
pero quiero unir este módulo con este módulo de aquí, ¿vale? Y son instancias. ¿Cómo lo haríamos? No, no, quiero, no quiero juntarlo. Lo que quiero es hacer una pared de unión entre ese y ese, un bridge. ¿Cómo lo haría? Así. Vamos a intentarlo, ¿eh? Yo selecciono, por ejemplo, esta. Y no sé si os estáis fijando, pero ya de partida no voy a poder hacer el bridge. Hay que hacer el objeto único, ¿vale? Y ese y el otro. O sea, de hecho, es más, lo más fácil que se puede hacer aquí es coger y hacer esto. Selecciono los dos, que son instancias, y digo mesh combine. Automáticamente esto, no sé por qué se ha desaparecido el otro, pero bueno, si desaparece el otro, esto es un fallo, y no nos queda más remedio que hacer una conversión de instancia a objeto, ¿vale? Obviamente, control Z. Con lo cual, pues me toca coger este y este y decirle modify convert instant to object, ¿vale? Ya no me desaparece, con lo cual ahora ya sí selecciono los dos, ¿vale? Que son objetos únicos, y mesh combine. No existe el convert to object, ¿eh? Convert to object no existe aquí. Es instance to object. Pero hay una manera de hacerlo también, ¿vale? Hay una manera de hacerlo también. Y es haciendo un duplicado a una instancia. Control D. Si tú haces un duplicado a una instancia, eso te queda la instancia, que la puedes ocultar. O te la puedes cargar. Pero el duplicado que tú hagas, eso no es una instancia. Yo podría coger control Z. Ahora esto es una instancia, ¿vale? Si yo selecciono este, selecciono este. Si yo cojo estos dos objetos, y los duplico, control D, ¿vale? Que me han quedado aquí, ¿veis? Aquí está, PQV7, PQV8. Y yo estos de aquí los oculto, ¿vale? Este de aquí, este y este los oculto. Ya tengo dos objetos únicos, ¿vale? Y ya podría combinarlos, ¿vale? Y entonces ahora ya sí se cumple lo que os dije, que ya podemos hacer el merge porque es un objeto único. Yo cogería simplemente esta face y esta face, ¿vale? Y los pegaría. Atajo de teclado. Shift y a las 3. Shift apretado y a las 3. Ay, perdón. Me he colado, pero bien. Shift apretado, botón de la derecha, y para hacer el bridge podéis utilizar este de aquí. ¿Vale? No hay una... ¿Vale? Un gesto. No hay una hora. ¿Vale? Tenéis que iros aquí. A bridge face, ¿vale? Ese es el atajo de teclado. Simplemente duplicándolo. O sea, esto, ¿vale? Es una instancia, ¿vale? Pero voy a sacar estos otros también. Ahí y ahí. Y ahí. Y este de aquí lo voy a ocultar. Y este de aquí lo voy a ocultar. Esto es una instancia, ¿vale? Entonces, si yo esta instancia la duplico, control D, ya he creado un objeto único. Si yo este objeto, voy a moverlo aquí, lo edito,
¿Ves que ya no? ¿Ves que ya no está actuando sobre el otro? ¿Vale? Lo único, eso sí, que cuando haces el duplicado, dejas en la instancia también. ¿Vale? Entonces, si se supone que lo que quieres es para que tú puedas luego hacer unas uniones de una de un módulo con otro, pues obviamente ahí tienes algo por encima que tienes que ocultar, ¿vale? Porque te va a dar problemas. Sí. Eso es. Sí. Sí, o sea, lo de la... Sí, o sea, este de aquí, por ejemplo... Uy, perdón, control Z. Ahí. Este, por ejemplo, yo voy a duplicarlo. Lo voy a mover aquí. ¿Vale? Y este de aquí, por ejemplo, lo quiero hacer tantas copias en una dirección. Pues entonces te vas a Edit, Duplicate Special, ¿vale? Aquí es donde tienes que saber si lo que quieres son copias o instancias. Eso es, instancias. Ojo, ojo. ¿En qué? ¿En escalado? No. Ah, vale, para que te haga el contrario. Vale. Sí. Eso es. No lo respeta. Vale, tú lo que tienes que hacer es o medir la pieza, ¿vale? O fijarte en la retícula de cuadrículas, ¿vale? ¿Cuánto mide? Pues tienes que medir. O sea, tú tienes que medir el objeto, porque en este caso, por ejemplo, está desplazado con el grid. Entonces, si tú quieres que esto se pegue a esta parte, o al contrario, tienes que medir la pieza. Y para medir la pieza, lo puedes hacer así, fíjate, ¿eh? Simplemente te vas aquí a crear, te vas a Measure Tool y Distance Tool. ¿Vale? Otra opción, fíjate, ¿eh? Otra opción es esta. Te vas a la vista de Side y empiezas a contar cuadrículas. 1, 2, 3, 4. Pues entonces aquí mides. O sea, es lo que te estaba diciendo. Crear Measure Tool Distance. Y entonces te pones en Snap to Grid, por ejemplo, o en Snap to Vertex. ¿Vale? Yo en este caso es Snap to Grid, ¿vale? Te vas aquí. Realmente es mejor hacerlo desde la vista a perspectiva, ¿eh? Porque si le dices Snap to Vertex, te lo va a clavar. O sea, de aquí. Aquí. Y ya te está diciendo la medida. ¿Lo ves? Snap to Vertex. Hola. ¿Lo veis? Porque muchas veces, claro, no está la retícula visible. Entonces, la mejor manera es hacer un Snap to Vertex, coger la regleta, la medición, y hacer de este punto... Si tenéis dudas de saber dónde está el punto, aunque es muy lógico, ¿no? Es simplemente la esquina, pero podéis decirle que os visualice el wireframe unshaded, ¿vale? Y el wireframe unshaded ya más o menos ya te puede guiar, ¿vale? Si movéis los nulos, o sea, si movéis los locator, es decir, si yo cojo, voy a quitar el snap to vertex, si yo muevo este locator, por ejemplo, este solo, ya automáticamente te está modificando el valor, ¿eh?
de medición. ¿Lo ves? ¿Vale? En este caso no me interesa, porque yo lo que quiero es que sea exacto, que me diga la medida exacta para que el próximo módulo que voy a hacer me lo pegue directamente al anterior módulo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Te ha ido mal hoy el...? Vale. A ver. Eso es. Claro, entonces, fijaos, ¿eh? Porque yo aquí tengo una cosita y es que este módulo es más grande que este, más alto que este, con lo cual la unión que me va a hacer va a ser de ahí a ahí, va a hacer esto, ¿vale? Eso tengo que tener claro si eso quiero que suceda o no, porque si no quiero que suceda eso y quiero que vaya así directamente y luego que haya, pues entonces aquí ¿qué tengo que hacer? Un corte, ¿vale? Tengo que hacer un corte y ese corte más o menos que sea de la misma altura, ¿ok? Eso para empezar. Con lo cual, si lo voy a hacer de las dos maneras. Si yo quiero una unión, ya sabemos que esto no es esto. Es decir, tenemos que tener esto en un solo objeto, ¿vale? Porque si no, no podemos hacer el bridge. Seleccionamos los dos, nos vamos a Mesh Combine. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Ha desaparecido, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Control Z y convertimos a objeto único. Modify, convert y instant to object, ¿vale? Y así no nos da problemas, porque si hacemos el merge directamente, probablemente nos fastidie, ¿vale?, todo lo demás. Lo que se está mergeando no lo va a eliminar, pero lo demás sí que no lo va a eliminar, ¿vale? Así que esto hay que tener cuidadito. Si son dos objetos no pasa nada, pero si hay más objetos por ahí, probablemente no lo destruya. Y ahora seleccionaría esos dos objetos únicos. Das cuenta que ahora sí que ya son dos objetos únicos. Si yo le doy a este, ¿ves? No tiene nada que ver con este de aquí, ¿vale? Ni este con este. Vale, pues seleccionamos los dos y nos vamos a Mesh Combine. Vale, ya es un objeto único, con lo cual ya podría coger y, por cierto, una movida. Fijaos que yo aquí quiero unir este polígono con el polígono confrontado, con este de aquí. Y es un poquito coñazo tener que estar así. Ahora no es muy coñazo y se hace muy rápido. Pero imaginaros que estas piezas no están así, sino que están así. Fijaos, ¿eh? A que ahora sí es un coñazo, ¿vale? Y si está más cerca todavía, a que es más coñazo todavía, ¿vale? Entonces, una solución a esto, pero esto ya son trucos de ir escurriéndose el tarro y decir, joder, pero vamos a ver, esto es una fuga, ¿no? Pues una perspectiva. ¿Y si yo cojo ya una fuga mayor? Es decir, cojo la cámara y hago... automáticamente esos polígonos que veo pequeñitos se me van a abrir, ¿vale? Entonces, muchas veces, algunas veces vais a ver que los modeladores tienen ángulos de focal más grandes de lo que normalmente sueles ver en un plano de cámara, y es precisamente por eso. No, simplemente seleccionar la cámara y variar la focal de cámara, punto, ángulo focal. Para seleccionar rápidamente la cámara es pinchar aquí, porque esta cámara que veis aquí es la cámara que tenéis ahora, la perspectiva, ¿vale? Entonces, yo selecciono la cámara, la pincho, ¿veis que se ha seleccionado en el outliner automáticamente? ¿Vale?
y me voy al attribute editor. ¿Qué ángulo focal tengo? 54, que es más o menos el ángulo que utiliza la vista humana, ¿vale? A ver, entre 50 y algo, ¿vale? Porque tenemos un ángulo focal de 45, pero unos ángulos adicionales residuales, ¿vale? Con lo cual, pues más o menos está ahora mismo en la vista humana. Si yo esto lo subo, fijaros lo que va a hacer. A lo mejor esto es un poquito exagerado, pero lo bueno que tiene esto es que para estas operaciones te permite tener mayor visión a la hora de poder seleccionar los polígonos, ¿vale? ¿Veis? Entonces yo ya podría coger y decirle, este polígono y este polígono, haz un bridge. Vuelvo a hacerlo, ¿eh? He seleccionado uno, he seleccionado otro, ¿vale? Shift apretado, botón de la derecha del ratón y bridge. Eso es, esta es una manera, ¿vale? De unir. Esta es una manera de unir. Obviamente esto no te lo vas a encontrar, a no ser que sea un diseñador un poquito... pues rollo Guggenheim, ¿vale? No lo vas a encontrar. No se complican tanto la vida. Básicamente porque trabajan con ladrillos y no vas a estar aquí... ¿Eh? ¿Cómo? No, es por la cámara, claro. Es que he puesto un ángulo de cámara. Esto habría que verlo aquí. ¿Ves? Esto quedaría en la vista axonométrica, quedaría así, ¿vale? Y básicamente aquí lo que sí podríamos hacer, y lo podríamos hacer desde esta vista, es crear un loop en vertical, ¿vale? Y editar los vértices, ¿vale? Es lo más fácil, porque así nos quitamos de movidas. Ajá. ¿Pero has utilizado el merge? Pues debería, ¿eh? O sea, pero escucha, primero has hecho objeto único. O sea, has seleccionado los dos. Los has hecho objeto único, es decir, convert instant to object. ¿Vale? Ahora ya son dos objetos únicos y ahora seleccionas los dos y merge. Acordaros, si queréis unir, hacer un bridge, si queréis hacer un bridge, esto es sagrado, ¿eh? Hay dos reglas para los bridge, y la herramienta bridge es, junto con extrusión y junto con multicut, ¿vale? Son las tres herramientas que más vais a utilizar en modelado, ¿vale? Pero en bridge hay una regla de oro, o dos. Una, lo que tú vayas a unir, ¿vale? Este objeto y este objeto tienen que ser el mismo objeto, ¿vale? Es decir, no pueden ser objetos separados, únicos, ¿vale? Esa es una regla. ¿Y la otra regla cuál era? A ver si os acordáis. Tienen que tener el mismo número de componentes. Es decir, si yo aquí selecciono un polígono, aquí tengo que seleccionar un polígono. Si yo aquí selecciono dos... aquí dos, tres, tres, mil, mil, ¿vale? Sí, exactamente, la tercera sería esa, efectivamente, que se me había olvidado, y es que tú no puedes tener una caja y otra caja y seleccionar
esta de aquí y esta de aquí, este extremo de aquí, ¿vale? Tienen que ser caras que se puedan ver. Vamos a hacerlo, porque vamos a hacerlo, porque eso es una duda que tenéis todos a la hora de saber qué es lo que pasa ahí. Yo esto, ¿qué es lo que he hecho? He hecho una unión, ¿no? Y aquí había una cara y aquí había otra cara. Pero si yo me meto ahora aquí, fijaos, me voy a meter aquí. ¿Veis? Estoy dentro, ¿eh? No. No se quedan. Lo estás viendo que no se quedan. ¿Veis? ¿Vale? Vale. Entonces, para la unión en la que tendría que respetar un poquito las alturas y obviamente esto llevarlo aquí, ¿vale? Pues entonces lo que sí tendríamos que hacer es que esto tuviera un corte aquí, ¿vale? De aquí a aquí. Con lo cual me lo voy a hacer directamente aquí, simplemente utilizando el multicut, ¿vale? Voy a hacer un poquito chapucero, pero para que lo veáis. Simplemente con el shift apretado giro a las 9 y me hago un punto desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Intro. Sí, control Z. Ahí. Entonces, yo lo que quiero es hacer una unión de este módulo con este módulo, pero lo que quiero es respetar la altura, ¿vale? De este módulo de aquí, del pequeñito. ¿Vale? Pues entonces, yo lo que haría aquí sería hacer un punto aquí y otro aquí con el multicut. Ya sabéis cómo hacerlo, pero lo voy a hacer para que lo... Es shift apretado y con el botón de la derecha del ratón giro a las 9. Vale, si no sale modo objeto, ¿vale? Os ponéis en modo objeto, shift, botón de la derecha y giro a las 9. ¿Vale? Cuando estáis en modo objeto, si le dais al shift y giráis a las 9 con el botón derecho del ratón, se convierte en modo arista. ¿Veis? Entonces ya hacéis punto aquí, punto aquí. Esto es augímetro, ¿vale? Solo para que veáis. Y de la otra manera, ¿cómo sería? Pues poniéndonos en una vista axonométrica. Porque ahí ya te está chivando desde dónde hasta dónde tenemos que hacerlo. ¿Vale? Con lo cual, pues la idea es, pues coger este polígono y este polígono y shift, botón de la derecha, bridge. ¿Vale? Yo aquí podría corregir estos vértices, porque estos vértices me han quedado un poquito, ¿veis? Pues yo aquí me cogería, por ejemplo, en modo vertex. Por cierto, puedo copiar valores, ¿vale? De altura. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Porque, sí, prefiero explicarlo más adelante. Lo vamos a hacer a mano. Este punto de aquí, si yo lo quiero copiar aquí, ¿qué valor tendría que tener en cuenta en altura? Este, ¿no? Selecciono este, me voy aquí, en transformación, a ver, sí, no, como vértice no te sale. Como vértice. No, a ver, yo normalmente.